Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas saludarles. noches, Denise. Buenas noches, Yesenia. Esperando pues que se encuentren muy bien cada uno de ustedes, ya finalizando una jornada más de labores, completando pues cada una de nuestras actividades en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y darle pues la continuidad a este evento, a esta capacitación. Donde pues vamos relacionando pues diversos temas enfocados a lo que es Microsoft Excel Intermedio. Ahí les compartí el archivo que vamos a utilizar. Espero que lo vayan preparando, que lo tengan ahí activo al momento que lo vayan a utilizar. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Y nada más vamos a contestar. Bien, vamos a pasar lista. Ya casi estamos listos. Estamos en el tiempo oportuno. Bien, vamos al control de la asistencia. Bien. Antonio, Alejandro Antonio, Alma Carolina, César Mauricio, Presente. Clara Luz. Claudia Ivette, Presente. David Alexander, Presente. Erika Vázquez, Presente. Santos, perdón, gracias. Flor de María, Gadiel Jeremías, Gustavo Adolfo, Jonathan José. Presente. Luis, gracias. Luis Alfredo Montano. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Mario Ernesto. Paola Esther. Presente. Paola. Rocibel Ventura. Presente. ¿Quién contestó? ¿Rocibel o Paola? Rocibel. Ah, gracias. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Y Yesenia. Presente. Ok, muy bien. No sé si entró Gustavo o Alma. Presente. Gracias. Muy bien. Vamos a revisar entonces el objetivo para esta jornada. Pues ya vamos, ¿verdad? En la sesión número 8
¿verdad? Y pues seguimos trabajando en lo que es la parte de las funciones de búsqueda y referencia. El día de ayer pues checábamos la función buscar V, ¿verdad? Que es una de las funciones quizás más utilizadas en lo que es el ámbito de consultas para bases de datos. Y pues no dejamos atrás la función buscar, la función, bueno, buscar B, la función buscar H, ¿verdad? En el caso de la función buscar B, pues lo hace de manera columnar. Ahora pues vamos a trabajar con lo que sería la función buscar H, pues que realiza prácticamente lo contrario, ¿verdad? Y también vamos a revisar nuevamente un ejercicio, ¿verdad? Siempre pues aplicado a lo que trabajamos el día de ayer, recompensando y reforzando sobre todo la temática que se trabajó. Muy bien, solamente contesto. Bien. Veamos entonces el objetivo, ¿verdad? Para ello, trabajando pues con lo que es la función buscar H, vamos a conocer su sintaxis, el funcionamiento de este tipo de herramienta para la búsqueda de información, ¿verdad? Dentro de lo que es una base de datos existente o una base de datos que nosotros estemos administrando dentro de Microsoft Excel. La H indica horizontal, ¿sí? En el caso de la buscar B, vertical, porque lo hace a través de una, de forma columnar, ¿sí? Dice que su sintaxis, o específicamente la función buscar H, ¿verdad? Tiene los siguientes parámetros. Posee los siguientes argumentos, ¿verdad? Como toda función que hemos venido trabajando a lo largo de este curso, y pues para los que han tenido la oportunidad de estar en los básicos, toda función, ¿verdad? Tiene sus parámetros, tiene sus argumentos. Aquí, pues de igual manera, la función buscar H, los argumentos de ella, ¿verdad? Es el valor buscado, la matriz, ¿verdad? Buscar en, y en este caso, el indicador de filas, ¿verdad? El día de ayer, pues trabajando con la función buscar B, uy, disculpen, aquí les puse mal el tema, pero es la buscar H. El día de ayer, ¿verdad? Con la función buscar B, nosotros establecíamos un número de posición de manera columnar, ¿verdad? Un número o indicador de columnas. Aquí, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que es lo contrario a la función buscar V, la función buscar H, porque lo hace de manera horizontal, utiliza un indicador de filas. Ahora, siempre establecemos el valor ordenado, ¿verdad? Ahora bien, en el caso del valor ordenado, puede ser opcional. Es un valor lógico que se especifica si buscar H debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Si lo omite, es verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí en ese caso, pues puede ser opcional. Bien, tenemos acá, ¿verdad? En este ejemplo, en esta gráfica, una pequeña base de datos de un listado de ganadores, ¿verdad? Sus respectivos premios en cada una de las tablas, ¿verdad? Tenemos que encontrar o buscar los respectivos premios acorde a los ganadores y en base también al número de puntos. ¿Sí? En base también al número de puntos. En forma columnar, pues yo tengo los puntos en la parte de abajo, ¿verdad? 500 puntos, 800 puntos, 1000 puntos, 200 puntos, ¿sí? Y en cada una de las respectivas filas, los premios que pueden ganar, ¿verdad? Dependiendo del número de puntos que cada uno de los participantes tengan acumulado. Entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a hacer uso de la función buscar H. Bien, voy a dejar de compartir en este momento para revisar el ejemplo que vamos a trabajar. Espero que lo tengan. Si no, pues me dicen. Voy a darle un espacio para que abra el archivo.
Bien, vamos a compartir ahora. Son cuatro hojas de cálculo las que tenemos en esta plantilla de trabajo, ¿verdad? La primera a la cual pues hemos definido el número de la fila. Aquí lo he colocado de un color transparente. Vea que la base de datos no está acorde a que esta sea la fila 1, a que esta sea la fila 2 o la fila 3. ¿Ya? Sino que a partir de donde la fila comienza, es ahí donde se convierte en fila 1, estableciendo la posición donde comienza la tabla. Sí, es lo contrario cuando lo trabajamos con la función buscar V, ¿verdad? Que independientemente empieza en la columna A y va a ser la posición 1. Entonces, aquí trabajamos igual. Vamos a poner acá un tema, vaya al menú insertar. Busque el texto artístico de Word Art, seleccione de la galería el estilo que más le guste. Repito, me fui al menú insertar, al lado derecho busque texto y seleccione de la galería el estilo que más le guste. Vamos a ponerle acá función buscar H. Función buscar H, seleccionamos y puede achiquitar la letra. Más o menos la ponga ahí. ¿Verdad? En formato, se le puede aplicar acá un colorcito, el que más sea de su agrado. Función buscar H. Ya le queda pues un poco más gráfico. Bien. Tenemos acá en la tabla de resultados, ¿verdad? Tabla de resultados. Me solicita o que debo de establecer el número de la fila. Aquí yo he hecho referencia, ¿verdad?, a la posición donde él va a buscar, valga la redundancia, el valor buscado. Bien, yo le voy a definir la fila 6. Enter. Voy a aumentar acá el zoom. El valor buscado. ¿Qué queremos encontrar? Bueno, me gustaría encontrar el proveedor. Voy a escribir proveedor. ¿Sí? Proveedor. ¿Cuál va a ser el resultado? Veamos entonces. Voy a hacer uso del asistente FDX. Y acá voy a escribir buscar H. Aquí está. Para los que lo tienen en inglés, me confirman si lo han encontrado. Creo que sería, tal vez, no sé si aparece como H lookup. ¿Cómo lo han encontrado? Sí, está, sería como H lookup. Primero va H. H lookup. Chequen si lo encuentran de esa manera, por favor, me confirman. Porque sé que hay algunos de ustedes que lo tienen en inglés, su Excel. Hola, hola. Sí, así aparece. Okay, HLOCAP. Gracias, muy amable. HLOCAP. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el valor buscado? Va, ojo con esto. El valor buscado no lo voy a ir a seleccionar acá, a este espacio.
Lo voy a ir a seleccionar a la etiqueta, a una de las etiquetas de la tabla. Dice, el valor buscado, ojo, es el valor que se busca, ojo, que se busca en la primera fila a partir de la tabla. Es el valor que se busca en la primera fila a partir de la tabla. Y puede ser un valor, una referencia o una cadena de. Es decir, que no va a ser, ¿verdad? Aquí que yo voy a escribir proveedor, o sea, a seleccionar. No. Si yo hago esto, mire, la respuesta va a ser un valor lógico. Bien, voy a continuar porque no va a ser eso. Entonces, como yo quiero proveedor, y aquí me está dando que va a ser el primer dato de la fila de la tabla, es acá donde voy a seleccionar proveedor. Proveedor. Ahora, la matriz. La matriz, ¿verdad? Sí, voy a tener que seleccionar toda la tabla. Matriz, buscar en, hacemos clic en la tablita, en el botoncito rojo y voy a seleccionar desde mes, desde la fila, desde C4 hasta G4. Hasta G4. Checamos. Voy a darles el espacio por si lo están haciendo. Ok, ahora vea dentro de lo que es el asistente, a diferencia de buscar B, a diferencia de buscar B, me pedía el indicador de columnas. Acá me está pidiendo el indicador de filas, el indicador de filas. ¿Cuál es la fila que yo necesito? La fila 6. Yo la puse acá, ¿verdad? Como para indicar, ¿verdad? Como para hacer una referencia. Pero vea de que yo no estoy tomando la celda J6, perdón, la celda J7. No estoy tomando ni la celda J7 como valor buscado, mucho menos la celda I7 como indicador de filas. Como indicador de filas. Debo de colocar directamente el número de la fila a la cual voy a hacer referencia al valor buscado, que es la etiqueta de la primera fila de la tabla. No sé si me doy a entender, señores, por favor, me indican. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Vea, aquí ya me aparece el resultado. Mire, Iscasa. Iscasa, voy a checar. Proveedor. Ah, proveedor. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me tendría que dar roble. Voy a volver a seleccionar la matriz. No voy a tomar en cuenta el título. Creo que ahí fue donde fallé. No voy a tomar la fila 1. Sí, ahí creo que fallé. Decíamos que íbamos a tomar el proveedor, ¿verdad? Voy a. Sí, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, me tendría que dar Iscasa y me está dando carpintería. ¿Será que me equivoqué en el valor buscado? Es E4. Ajá. Pues no, sí tengo que tomar a partir de la etiqueta de la tabla.
Vamos a volver a marcar. Indíqueme, por favor. Ahora sí, aquí está Iscasa. Ajá, exacto, y sí me dio, mire, quizás había marcado mal. Coméntenme, por favor, a ustedes cómo les ha resultado. Claudia, no sé si lo está trabajando. Ah, aquí ya me pusieron acá chequecito, que sí les ha funcionado. A Mario, sí le dio, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí sí, sí me salió Iscasa. Yeah, y Mario. También me dio el error anterior. Ah, va, sí, habíamos seleccionado mal, sí. Ajá. Pero sí, tiene que ser a partir de las etiquetas, porque las etiquetas o los rótulos de datos, ¿verdad? De forma columnar, es la primera referencia, ¿verdad? Y a partir de las etiquetas es que se toma en cuenta como la fila 1. Entonces, aquí nos dio el resultado. Vean la fila número 6, acá está Iscasa, que hace relación al valor buscado, que es proveedor. Aceptar. Ahí está el resultado. ¿Bien? Ahí lo puse en negrita. Bien, ¿qué número de fila necesita? Por ejemplo, la 11, ¿qué es lo que necesita buscar? Ah, bueno, el concepto. Ok. Igual, buscar H, ahora lo voy a hacer haciendo, seleccionando el nombre de la función. Buscar H, abro paréntesis. Y acá me indica el valor buscado. Como necesito el concepto, no lo voy a tomar de acá, sino que lo voy a ir a tomar de la etiqueta, del rótulo de datos. Valor buscado. ¿Sí? Punto y coma. Ahora la matriz buscar en. Voy a seleccionar en todo caso toda la base de datos. Punto y coma, en mi caso es punto y coma, en algunos de ustedes es coma. Ahora, el indicador de columnas, aquí está, ve, 11, el indicador de columnas, aquí nada más está como, como una referencia, ¿verdad? Pero si usted se fija, yo no hago clic en la celda C11, sino que escribo el número del indicador de el número del indicador de filas. Cierro paréntesis. Enter. Uy, me dio. No aplica. Vamos a ver, ¿será que me equivoqué? ¿Me corrigen? Voy a disminuir. Decíamos que era 11, ¿verdad? Y el concepto. Ahí está, F4, toda la matriz. ¿Qué me dicen? No aplica. ¿A ustedes les dio el mismo error? Sí, el mismo error. ¿Sí les dio el mismo error? Sí, el mismo. Ajá, sí, realizamos pues prácticamente igual bus. Bueno, lo voy a hacer con el asistente. Hagámoslo con el asistente. Buscar H, el valor buscado, necesito el concepto, que sería este, F4. F4. La matriz, que sería toda la base de datos. El indicador de columnas, perdón, el indicador de filas. 11. Sí, aquí está. 11. Sí, pero aquí está valor lógico como respuesta.
Parece que hay que ponerle falso sí o sí para que funcione. Veamos. La coincidencia exacta. Ahí está. Gracias. Gracias. Vamos a ver. 11. Pero en el anterior no se lo pusimos. Bueno, pongámoselo también para que nos dé la coincidencia exacta. Gracias. Falso. Ahí está. Agreguémoselo. Así como lo agregábamos a buscar B. Gracias ahí por el apoyo. Ah, también María, también le funcionó, ¿verdad? Con anexarle el valor lógico, ya sea falso o verdadero para la respuesta. Muy bien, gracias. ¿Verdad? En caso, pues, de que aquí yo quisiera hacer un cambio dentro del indicador de columnas, que no fuese 11, sino que fuese 16, aquí directamente le aplicamos. Vea, electricista, el concepto, se va el concepto, y la fila 16, exacto, tiene electricista. Denise, ¿puedo aplicar aquí otra vez lo que checábamos el día de ayer de asignarle un nombre al rango de celda? Sí, ¿verdad? Pudiésemos. Para no estar seleccionando todo el rango, pues directamente asignamos un nombre a la base de datos. Esta no tiene, mire, no tiene. La selecciono toda. Nos vamos acá al cuadro de nombres. Y le vamos a asignar registro guión bajo clientes. Registro guión bajo clientes. Sonia. Solo que una pregunta, a mí me devuelve el valor en concepto albañilería en el 11 de los. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo le cambio. Ah, Aquí está okay. el cambio. Ajá. Mencioné que si no quisiéramos el concepto de albañilería, ¿verdad? Y quisiéramos Okay. el concepto de la fila 16, solamente hacemos el cambio. Sí, está correcto. O sea, usted le dio ese. Aquí lo cambio, 11. Ahí lo cambio. Gracias. Muy bien. Entonces, mencionábamos, ¿verdad? Que si quisiéramos cambiar, asignarle, ¿verdad? Un nombre a todo el rango, simplemente lo seleccionamos, no vamos a elegir el objeto o el texto artístico de WordArt que asignamos acá en esta, en la parte principal del encabezado, sino que seleccionamos a partir de la primera fila de las etiquetas de columna y le íbamos a asignar registro de clientes. Registro y un bajo clientes. Si usted deja un espacio entre la primera palabra y la segunda, emite error, ¿verdad? No lo permite. Presionamos Enter y voy a checar acá afuera. Hago clic en la flechita, selecciono registro de clientes y automáticamente toma todos los datos que tengo registrada en mi tabla. Si yo me voy, por ejemplo, a la hoja 2, me voy a la hoja 2, hago un clic en el cuadro de nombres, selecciono registro de clientes, mire, me lleva directamente a esa tabla de datos. Bien, vamos a hacer el último ejemplo. Número de fila 3. ¿Qué concepto necesito? La obra. Veamos cuál sería el resultado. Igual buscar H, no importa si es mayúscula o minúscula. Abrimos paréntesis. El valor buscado, la obra. Punto y coma. La matriz, registro, mire, automáticamente me aparece el nombre completo. La selecciono, punto y coma, el número de la fila, el indicador, 3, punto y coma, falso.
para que nos dé exacto. Sí, ¿verdad? Porque en el segundo, créanme que dudé un poquito en qué me equivoqué, ¿verdad? Pero sí, el valor lógico hay que asignárselo para que nos dé exacto. Presionamos Enter y ahí tenemos el resultado. No me dio. ¿No le dio, Sonia? No. No sé qué hice mal. ¿De qué? Aquí, a diferencia del anterior, lo hicimos así manualmente. No hemos utilizado. Ah, ya. Ya vi que no le puse el número de. El indicador de filas. Ah, ok. Bien. Estamos ahí. Ok, a esta hoja de cálculo le van a cambiar el nombre. Ejemplo 1, guión bajo, buscar H. Vamos a ponerle BH para recordar. Clic derecho, color de etiqueta. Ahí está. Y le asignamos este otro gráfico para hacerlo un poco más llamativo. Está en los formatos del objeto, efectos de forma. Aquí tiene usted reflexión, sombras o iluminados. Ahí me acepta, pequeño efecto. Bien, vamos a la segunda hoja de cálculo, señores. Ejemplo 2. Los dos. Guión bajo BH. Vamos a ver, revisemos esta tablita y me ayudan por favor aquí a presentar los premios, ¿verdad? Tenemos acá los premios que necesitamos, ¿verdad? En base a los puntos, ¿verdad? Aquí me van a ayudar ustedes, ¿verdad? Para presentar el premio acorde a los puntos. Bien, analicemos, revisemos cómo haríamos para obtener el primer premio, ¿verdad? En cada una de las filas. Voy a dejar de compartir un ratito, no sé, un voluntario. Sonia Maribel tiene su manita levantada. Me comparte entonces para hacer el primer ejercicio. Vaya, ni sé cómo voy a hacer, pero hagámoslo. Aquí entre todos le vamos a ayudar. Vaya. Como dije, tenía su manita levantada, pues dije, Bueno. Comparto. Claro. Ahorita comparto. Ya. Bien, vamos a revisar entonces cómo haríamos para devolver, ¿verdad? El primer premio acorde a la tabla de puntos, pues que tenemos en la parte inferior. Vea de que. Ya. Ah, sí, ya se ve. Okay. Ahora dice la lista de ganadores. Sí, tenemos pues la lista de ganadores, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? En la tabla, lo que son los números de puntos. Recuerde que nosotros comenzamos a contar a partir de los rótulos de datos el indicador de fila. Bien, comenzamos, si gusta, pues lo hacemos en premio, en C4. Hacemos aquí en el asistente FDX. Si gusta, vamos al asistente. Va a buscar H. Ahí está ya. Bien. ¿Cuál consideran el ustedes? El valor buscado. Me dice que es el premio. Revisemos. ¿Cuál considera usted, Yesenia, que sería el número de. No, perdón. ¿Cuál sería? ¿Puntos? ¿Cuál sería el valor buscado? ¿Qué opinan? ¿Rosibel?
El número de puntos. El número de puntos. No, Vea. sería la columna B donde dice 500. Porque se supone que es el premio, entonces ahí es. Bueno, esas dos columnas Bolsa tienen premio. deportiva, camisa. Todo este rango. No, vamos a tener que tomar un dato, un rótulo, ¿verdad? Como valor buscar. Tomemos 500, a ver qué sucede. O sea, B15. Bien, ¿cuál va a ser la matriz? Donde él va a buscar sería toda, ¿verdad? Desde A15 hasta, no, desde A15, o sea, tomamos toda. Todo. Ahí Sí. está ya. Hasta E18. Y 8. Ajá. ¿Cuál sería Okay. el número de filas? Número de fila. B15. Es un número. No, 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 porque me tiene que La 3, no. Va a determinar el tipo de Bueno. La fila 1. ¿Qué opinan los demás? La 500. No, Sí, pero porque la 500 sería la 2. La 2. La 2, perdón. Pero como lo pues que quiero es el premio. Ahí me da bolsa deportiva. Ajá, ahí le da bolsa deportiva, ¿verdad? Ajá. La fila 4. 1, 2, 3, 4. La camisa tipo polo le va a regalar. Camisa tipo polo, dice. Pero si es la B15. 500, dice. O sería la bolsa deportiva en todo caso. La 2. El número de filas de esta bolsa deberá devolver el valor que coincida. La primera fila de valores en la tabla es la fila 1. Les voy a mostrar acá en el ejemplo. Voy a mostrar acá en el ejemplo cuál sería, ¿verdad? El premio, ¿verdad? Que le vamos a asignar. Va, se lo voy a dictar yo. Quiero que le asigne como premio camisa. Camisa 17. ¿Qué número de fila? No, 17. ¿Qué número de fila? 3. 3. 3, Okay. 3. Sí, 1, 2, 3. Camisa. Ese es el que lleva. Falso, ¿verdad? Sí, voy a ponerle falso. Ahí está ya. Vale. Entonces, de igual manera, ¿verdad? A Catalina, ¿verdad? Tiene 600. Le vamos a asignar el premio 2. Valor buscado. Sería 2 aquí. No, el premio 2 dice, ¿verdad? Ah, no, pero ¿cuál sería el valor buscado? El valor buscado era. Cualquiera dice. ¿Cuál va a ser el valor buscado? B15 en este caso era. Recuerde la etiqueta de la tabla. De la tabla que está relacionada a la matriz. Perdón, es premios. 500. 500, exacto. ¿Verdad? Matriz buscada es toda la matriz. Toda la matriz. El indicador de filas es. 3. No, matriz a buscar es a 15, ¿verdad? Sí. El indicador de filas. 2. Queremos. 3. Tres. Otra vez. Tres, perdón, tres, porque queremos
Camisa. Falso. Siempre camisa. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Bueno, Ahí. gracias a usted. Ah, muy bien, no sé quién más tiene ya el ejercicio que lo haya avanzado, Luis. Seis ¿Alguien más que lo quiera cincuenta. compartir? María. Paola, si nos quiere compartir el ejercicio. Todavía estoy en el proceso, maestra. Ok. César. Estoy solo de oyente este día. Ah, ok. No ha activado el archivo. Aló. No hay problema, no hay problema. Flor. Pero ¿por qué no le finieron? Erika. Ok, bien. Ahí voy poquito a poquito. Entiendo. Mario. Denis, una pregunta. ¿Cómo determinamos qué premio? Nosotros al azar decidimos qué premio le queremos dar. Exacto. En este caso, al azar usted puede determinarlo, ¿verdad? O sea, usted Según determina. la cantidad de puntos, las opciones que tenemos ahí. Sí, según la cantidad de puntos, las opciones que usted tiene, ¿verdad? No es así un parámetro, ¿verdad? Bien específico que usted diga, bueno, entre 500 y 600, pues va a tener estos premios. No, ahí usted al azar, pues lo puede asignar. Bueno, gracias. Bien. Ok, María, está bien, de acuerdo. Jonathan. Sí, sigo completándolo. Ok, compárteme su pantalla, quiero verlo. Ah, hizo el primero, le asignó un número de filas. Sí, de hecho lo que traté de hacer fue ver si lo podía ¿Qué otro pasó? completar, pero por lo mismo que por los valores distintos, ¿verdad? No me dio Exacto, en no. estos que no eran el exacto. Exacto, sí. Hay algunas funciones, pues sí, donde no aplica mucho lo que es la parte del autofill, ¿verdad? A menos que usted haga, exacto, la referencia. Una referencia, ¿verdad? Pero de igual manera, hay ciertos aspectos pues que hay que ir modificando, sí, pero no, aquí sí no aplica mucho lo que es el autorrelleno. Sí, como ves, ¿verdad? Le dio un resultado. Sí, como preguntó Yesenia, ¿verdad? Ahí pues usted podría determinar el número de puntos, ¿verdad? O el tipo de premio que desea asignarle, ¿verdad? En base a los datos pues que cada uno de nosotros tenemos. Ahora bien, si ya llegamos a valores arriba de 1000, entonces si usted ve las categorías de los premios, ahí es donde usted va a establecer que ya el valor buscado ya no va a ser ni 500 ni 800, sino que se tiene que ir al valor buscado de 1000 para seleccionar el número del premio al cual usted le quiere asignar. Va, y está haciendo el segundo, ¿verdad? Ah, le asignó un nombre a la tabla. Muy bien. Premios, el indicador de filas, si está en 600, pues podría ser el camisa polo, por ejemplo. O camisa. Me 18 horas. No, el número de la fila. El número, o sea, número de puntos está en la fila 1, premio 1 en la fila 2, premio 2 en la fila 3 y premios prom en la fila 4. Es a partir del número de la fila, no de la fila del encabezado. 2 le puso, va, está bien. Coma, en su caso, coma, falso.
No le falta antes de premios el signo igual. No, En la no. en matriz buscar. No, porque premio le ha puesto toda la tabla. Haga aceptar. Ah, no, no, no. El valor buscado, sería 500. Haga clic en valor buscado en la flechita, porque usted hace, no, 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 ahí, en la flechita, ahí. No, en la flechita hacia arriba. Ahí No, creo no. que tiene que ser B15. Y él le ha B15. puesto B5, le ha puesto él. Exacto, haga clic en, ah, B15, aceptar. Ahí está, bolsa deportiva. Cierto. Ahí está. Gracias. Ahí está. Haga, por ejemplo, ahorita aprovechando que tiene su pantalla, Jonathan, con los valores de Andrea. Veamos qué premio le quisiera agregar a Andrea, por ejemplo. Andrea, que tiene un punto de 1150. Igual buscar H. Abrimos paréntesis, el valor buscado, que sería 1000. Sería, no, D, no, 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 no. Ah, ok, cierto. D. No, 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 hágame clic en la flechita para ir a seleccionar el encabezado de la fila donde están las etiquetas de los premios. ¿Te gusta? Sería Mueva la barrita de color rosita de argumentos de función, esa. Súbala. Acabar donde tiene el, eso, ah, y haga clic donde tiene 1000. En la celda D15. Espérame que se me... Ahorita voy. Y ahora sí, ¿verdad? Selecciona. O como le puso premios. Sí, usted le puso premios. Hay que aplicarlo. ¿Número de filas? ¿Qué? No, no, no. Ahí, recuerde que es el número. ¿Qué premio le va a dar a Andrea? Si tiene 1150, ¿el premio 1, premio 2 o premio 3? Ahí está, le va a dar una tablet. Basta. Ok, gracias. Bien, muchas gracias ahí por el apoyo. Ok, vamos entonces al... Bien, ahí ya David me envió ya completo. Ok, gracias. Bien, voy entonces a avanzar un poco más, ¿verdad? Con el siguiente ejercicio. Lo complementamos, por favor, y voy a ir a la hoja número 1, ¿verdad? Me interesa todavía reforzar esta temática. De verdad, otro ejemplo de la función buscar B. Aquí pues yo ya tengo un código, ¿verdad? Que depende de la base de datos que tenemos por acá, ¿sí? Si usted se fija, es una base de datos muy, muy grande, que tiene bastantes registros, no sé cuántos tiene, pero podemos asignarle un nombre, ¿verdad? Para checar, ¿verdad? Cuántos registros tiene. Para no estar seleccionando, ¿verdad? Toda la base de datos, primero la voy a elegir y le voy a asignar un nombre a toda ella. Base, guión bajo. Le vamos a poner base, guión bajo, importadores. Base, guión bajo, importadores. Enter. Base, guión bajo, importadores. Muy bien. Me vengo entonces acá a la tablita, ¿verdad? Vea de que está fuera de la tabla de datos. Está fuera, ¿verdad? Igual buscar B. ¿Cuál sería el valor buscado, Gadiel?
Indíqueme cuál sería el valor buscado. Hola. Perdón, ¿Cuál sería el valor buscado? B1. B1, acá en B1 no tengo nada. G7. G7, columna. Fila 7. Muy bien, gracias. G7, ¿verdad? Puedo seleccionar, a diferencia de buscar H, sí puedo seleccionar aquí el valor buscado. Muy bien, ¿cuál va a ser la matriz? Claudia. Base guión bajo. ¿Cómo le pusimos? Base guión bajo cliente. Ah, no, importadores. Importadores, gracias. Punto y coma. Quiero el nombre del cliente, el indicador de columnas. ¿Cuál va a ser el indicador de columnas? Chequen, por favor, en su base de datos y vean la posición que tienen los clientes. ¿En qué posición está? ¿En qué número de indicador de columnas? No lo tienen. Bueno, voy a ir a la hoja 2. Posición 1, 2. ¿Verdad? Voy a regresar. ¿Se vale hacer eso? Sí, se vale, ¿verdad? Sí es válido. 2, ¿verdad? 2, punto y coma, falso. Hacemos play. Ahí está. Wilman Cala. Voy a checar en la base de datos el código o el ID del pedido 1248. Uy. 1200. Ah, es el primero. Ahí está. Wilman Cala. A la hoja 1 le vamos a poner tabla de consulta. Uy, consulta. Y a la hoja 2. Base, guión bajo, importadores. Bien, vamos entonces al país destinatario. Igual, buscar V, el Denis, valor... ¿puede poner la fórmula de cliente? Sí, ¿verdad? Sí, ahorita, solamente voy a terminar este. La fórmula de cliente. Sí, ahorita voy a terminar este. Igual, buscar B, el valor buscado, el ID del pedido, es decir, G7, punto y coma, base, importadores, punto y coma, el indicador de columnas, ¿en qué columna está el país destinatario? 7. Ah, 7, y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, voy a borrar porque él me toma el nombre de la tabla. 6, punto y coma, falso. Va, aquí le pongo Claudia parece. O Sonia parece que era, ¿verdad? Sí. Sí, yo. Gracias. Me avisa. Sí, está bien ya. Gracias. Muy bien. Hacemos enter y está. El día de ayer, ¿verdad? Yo apliqué lo que fue la validación para los IDs, ¿verdad? Porque usted me va a decir, mire, Denise, primero me voy a estar aprendiendo cada ID o cada número de pedido o cada número de factura o el código del cliente o el número de inventario, ¿verdad? De cada uno de los productos, ¿no? Entonces, yo puedo asignarle, ¿verdad? Acá una validación mediante una lista. Digamos, aquí pues automáticamente tiene que cambiar. Si yo escribo, por ejemplo, el 10257,
10, 257, aquí automáticamente me cambia, ¿verdad? Es Hilarión Abastos del país de Venezuela. Pero, como mencionábamos, no nos vamos a estar aprendiendo pues los ID o los códigos de producto, números de DUIs o referencias, ¿verdad? En algunos casos, pues sí, ¿verdad? Hay que ver el documento o tal vez hay que ver la factura o hay que ver tal vez algún dato que me permita, ¿verdad? Escribir el valor buscado. Pero aquí en este caso, si ya están registradas dentro de esta misma base de datos, hacer lo que es la validación. Si yo borro el valor buscado, ¿verdad? Aquí me da, no aplica. ¿Por qué? Porque no está, no hay nada, no hay ningún valor de referencia que me permita devolver estos datos. Entonces, regreso a la base de importadores, voy a seleccionar todos los IDs sin tomar en cuenta el ID de pedido, es decir, la etiqueta, el rótulo el rótulo de columna. Entonces, selecciono todos los IDs, son bastantes, y le voy a asignar un nombre. Le vamos a colocar ID-pedido. Ya lo voy a poner unido para no. ID-pedido. Así. ID-pedido. Esto lo asigno en el cuadro de nombres. Presionamos Enter. Y ahora sí, regreso a la tabla de consulta. Datos. Validación. Validación de datos. Permitir. Lista, igual, ID, pedido, ¿verdad? Es el origen, ¿verdad? De donde él va a extraer todos esos datos. Aceptar. Se lo voy a dejar ahí un momentito para que lo cheque. ¿Alguna pregunta, Sonia? No, Emi, gracias. Aceptar. ¿Sí? Y aquí está, mire, el botoncito donde usted pues va a seleccionar uno y aparece automáticamente. Selecciono otro, ahí está. Richard Supermarket, Suiza. Ahí está, qué delicia, Brasil, etcétera. Y aquí pues solo terminamos de completar, ¿verdad? Igual, buscar V, el valor buscado, punto y coma, la matriz, base importadores, punto y coma, el importe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. No sé por qué a mí me está dando error si estoy poniendo la fórmula. Exactamente así, pero me da error. Lo mismo a mí también me da no definido, algo así. ¿Está bien? ¿Crearon la base de importadores, el nombre? Sí, sí, sí. Sí. Compártame. Compártame. Quiero presione la tecla Escape, por favor. Yo soy la que estoy compartiendo. Ahorita me estoy compartiendo. Permítame. Claudia. Sí. Ah, va. Entonces. Escape. Ahí está la fórmula. Presióneme la tecla Escape. Quiero revisar algo.
Sálgase de la fórmula. No la vaya a borrar. Presione la tecla escape o escape. Que esté presionando nomás. No pasa pero, nada. También, ¿no? O presione enter. Sí, para que se salga de ahí de la fórmula. Presione enter o la tecla escape. No veo que cambie. Pero sí, ya. Sí, porque siempre veo lo mismo. Fíjese, siempre veo que está editando la función. Ajá, no, no, ya me salí de ahí. Si gusta, la voy a sacar y vuelve a compartir. Sí. Bye. Ahí está. Ahora sí, vaya. Ubíquese por favor en cliente. Va, hágame clic en el cuadro de nombres. Arriba a la izquierda, donde dice G9, en la flechita, no, no, a la izquierda, en el cuadro de nombres. Ahí. Haga clic. Haga clic en base, en registro de cliente, porque tiene base importada. Dele clic en registro de clientes. Va, es esta, mire. Va, ese otra vez a la flechita. Base importadores. Va, quiero revisar algo. Váyase a fórmulas. No, 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 no. No, va arriba. Donde dice fórmulas. Arriba. No, ay, no. Que no puedo. Ahí está. Denise. Ajá. Yo creo que el problema es porque ella lo está haciendo con buscar H. Y usted está trabajando con buscar B. Ah, no, 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 perdón. Ella lo tiene en inglés. Ahorita revisándole el menú. File, home, insert. Está en inglés, el lookup. Va a ser a la tablita. Ajá. Haga clic en la fórmula, en la función. Ah, sí, tiene H lookup, es B lookup. Sí, no me había percatado de eso también. Ajá, ahí es B. Gracias. Enter. Va, ahí está Willy Mancala. B. Ahí está Brasil. Ahí está. Ahí está. Pues sí, gracias. La validación, haga la lista de los registros del pedido. Que la otra persona que me iba a compartir, que también no le funcionó. Ya me funcionó, Denise, gracias. Ah, vale. Muy bien, entonces nada más, pues cerrando la tabla, ¿verdad? Aquí lo que hice fue volver a crear, ¿verdad? La herramienta de lista para poder extraer los códigos para poder seleccionar en caso de que uno no esté aprendiendo, ¿verdad? Más de 1000 IDs en todo caso según se esté administrando. Luego por último era la forma de envío, buscar V, abro paréntesis, el valor buscado que siempre va a ser este, punto y coma, la matriz que se llama base importadores, punto y coma, en la forma de envío 1, 2, 3, 4, 5. Bien, veo de que ya hay algunos que están mandando. Muy bien. 5. Okay. Ahí está. United Package.
Ok, señores, vamos a quedarnos hasta acá. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito. Nada más terminando pues el control de la asistencia. Alejandro Antonio, creo que no está. Gustavo. Gustavo, ¿no? Sí, aquí estoy. Ah, va, ahorita aquí le pongo la asistencia. Ahí están todos. Muy bien, señora, muchas gracias por su atención y también por la participación, ¿verdad?, que tienen a la jornada. Muchas gracias, pasen una feliz noche y nos estamos viendo el día de mañana. Que buenas descanse. Noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.